Buenas noches, bienvenido a la emisión dominical del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos ya con los titulares. Sostuvieron fraternal encuentro Fidel y el Papa. Recibió Raúl a su Santidad Francisco. Conversó Díaz-Canel con secretario de Estado de la Santa Sede. Intercambió el Papa Francisco con jóvenes del Centro Cultural Padre Félix Varela. El Papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, realizó una visita de cortesía en horas del mediodía de hoy al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Su Santidad, quien inició una visita apostólica e histórica a nuestro país, que se extenderá hasta el próximo día 22, sostuvo un amplio intercambio con Fidel y coincidieron en importantes temas de interés vinculados a la causa de los pobres, la preservación de la paz y la supervivencia humana. Fidel tuvo palabras de elogio hacia el Papa Francisco por su capacidad de comunicación, sus reiterados mensajes públicos de solidaridad a favor de los distintos estratos sociales y de compromiso en bien de la humanidad. El Papa Francisco expresó el agradecimiento a Cuba por su contribución a la paz y a la preservación de la especie humana en un mundo saturado de odio y agresiones. El Papa Francisco, fiel a su conciencia y convicciones, lucha con su palabra y el ejemplo por una humanidad más generosa y justa en la que ninguna nación carezca de empleo, alimentos, medicinas y educación. El compañero Fidel pudo apreciar en todo su valor las cualidades del ilustre visitante. El líder revolucionario obsequió al sumo pontífice un ejemplar de la primera edición, en 1985, del libro Fidel y la religión, de la autoría del fraile dominico, periodista y escritor brasileño, Frei Beto. El encuentro transcurrió en un clima distendido de respeto y amistad. El próximo martes, el Papa Francisco iniciará un viaje a través del país que más oro y riquezas acumula en el mundo. Nuestro pueblo observará con dignidad y respeto cada palabra que allí se pronuncie, con la esperanza de que todavía la humanidad será capaz de preservar la paz y la supervivencia. Y el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, recibió en la tarde de este domingo 20 de septiembre a su Santidad Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, quien realiza una visita apostólica a nuestro país. El Papa Francisco y el presidente cubano intercambiaron sobre el buen estado y favorable desarrollo de las relaciones bilaterales entre Cuba y la Santa Sede, que este año arribaron al aniversario 80 de vínculos ininterrumpidos. Se abordaron asimismo otros temas de carácter internacional. En la entrada del Palacio de la Revolución, el presidente cubano Raúl Castro Ruz recibió al Papa Francisco y juntos llegaron hasta el Salón de los Vitrales para saludar a miembros de la Iglesia Católica, así como dirigentes del partido y el gobierno en Cuba. Luego se dirigieron a un salón privado y compartieron de manera íntima. En esta visita de cortesía del Papa Francisco al presidente de Cuba, el sumo pontífice recibió de obsequio una obra del artista de la plástica Alexis Leiva Machado, Cacho, que representa el momento en la crucifixión de Jesús en una cruz hecha de remos. Por su parte, el Papa le entregó al presidente cubano un mosaico de la Virgen de la Caridad del Cobre, realizado por artistas del estudio del mosaico de la Fábrica de San Pedro, un taller de arte ubicado en el corazón del Vaticano. El presidente cubano llevó al Papa hasta la entrada de la escalinata y desde allí el sumo pontífice saludó a la prensa que estaba frente al palacio. Por último, el presidente cubano Raúl Castro Ruz acompañó al Papa Francisco hasta el auto que lo transportaría por las calles de La Habana. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este domingo 20 de septiembre al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Durante el encuentro, el compañero Díaz-Canel y el distinguido visitante conversaron sobre la marcha de las buenas relaciones entre Cuba y la Santa Sede. Además, intercambiaron sobre otros temas de interés internacional. Acompañaron al cardenal Parolin monseñor Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Paul R. Gallagher, secretario para las relaciones
relaciones con los estados y Monseñor Giorgio Lingua, nuncio apostólico. Por la parte cubana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el embajador ante la Santa Sede, Ronnie López Clemente. Buenas noches. Un editorial del diario estadounidense The New York Times señala este domingo que la cárcel de Estados Unidos en la base naval de Guantánamo empaña la imagen de ese país como Estado de Derecho y constituye una aberración legal y moral. Según The Times, el periódico de mayor circulación en Estados Unidos y el segundo de mayor tirada, solo superado por el Wall Street Journal, esa cárcel es el símbolo más poderoso de una era de desgracias para la historia norteamericana, por lo que hace muchos años debió cerrarse, como prometió el presidente Barack Obama en su campaña para los comicios de 2008. Añade el Times, citado por Prensa Latina, que el mandatario no ha podido cumplir su palabra, no solo por la oposición del Congreso, sino porque no usó a fondo sus facultades ejecutivas, pero aclara que Obama aún tiene más de un año para hacer realidad el cierre de un objetivo difícil, pero no imposible. A esto habría que añadir que esa prisión ha costado a los contribuyentes estadounidenses más de 5.200 millones de dólares y en la actualidad hay en ella 115 detenidos. En este tema, recordar que esa cárcel está ubicada dentro de la base naval de Guantánamo contra la voluntad del pueblo y gobierno cubanos y que es precisamente uno de los puntos a resolver para una normalización de relaciones con Estados Unidos. Ahora le propongo revisar qué ha sucedido en Grecia este domingo de elecciones legislativas. El partido izquierdista Syriza resultó ganador de acuerdo con el escrutinio del 50% de votos difundido por el Ministerio del Interior, lo que supone un importante respaldo popular y revalida a su líder, Alexis Tsipras. Según ese conteo, Syriza logró el 35,5% de apoyo y los conservadores de Nueva Democracia el 28%. Estas proporciones suponen que de un total de 300 escaños del Parlamento, Syriza conseguiría 145 si tenemos en cuenta un apoyo adicional de 50 diputados que el sistema electoral griego otorga al vencedor de los comicios. El ex primer ministro Alexis Tsipras se dirigió a la sede de su partido, donde alzó el brazo en señal de victoria y fue aclamado por la multitud. Sus primeras declaraciones por Twitter fueron: delante de nosotros se abre el camino del trabajo y de las luchas. Su principal rival, el Partido Conservador Nueva Democracia, obtuvo una inesperada derrota al quedarse con el 28% de los sufragios y solo ganar 75 escaños. El presidente de Francia, François Hollande, ha reaccionado a este triunfo señalando: es un éxito importante para Syriza y Tsipras, y añadió: es un mensaje importante para la izquierda europea. Grecia va a vivir un periodo de estabilidad con una mayoría sólida. Vamos ahora a Venezuela, donde el periodista y analista político José Vicente Rangel rechazó hoy cualquier intento de factores estadounidenses de interferir en los asuntos judiciales de esa nación suramericana a fin de generar la subversión interna. Durante su programa televisivo dominical José Vicente Hoy, el comunicador manifestó que los sectores de la derecha local, seguidores del dirigente opositor Leopoldo López, que actualmente guarda prisión, tenían cierto entusiasmo en una absolución o sentencia menor debido a una supuesta intervención norteamericana. Sin embargo, el periodista desmintió que haya un proceso de negociación del caso. Explicó Rangel que incluso en la conversación telefónica entre la canciller Delcy Rodríguez y el secretario norteamericano de Estado John Kerry, el norteamericano mencionó el tema, pero la diplomática venezolana lo cortó de inmediato, argumentando que esa no es materia de discusión, pues se trata de un caso cuya competencia corresponde únicamente a un poder autónomo, el judicial venezolano. Recordemos que Leopoldo López está condenado a más de 13 años de prisión por su responsabilidad en manifestaciones violentas en el 2014 que acabaron con la vida de 43 personas. Para terminar, quiero que conozca cómo se comporta la carrera por las presidenciales 2016 en Estados Unidos.
Según una encuesta publicada hoy, el precandidato republicano Donald Trump ocupa el primer lugar en las preferencias entre sus correligionarios, aunque bajó 8 puntos porcentuales, y le sigue su contrincante, Carly Fiorina. La pesquisa realizada por la cadena televisiva CNN mostró que Trump cuenta con 24% de apoyo entre los posibles electores de su agrupación política, mientras que Fiorina, ex ejecutiva de la compañía Hewlett-Packard, alcanza el 15%. El neurocirujano Ben Carson está en el tercer lugar con un 14%, tras perder 5 puntos porcentuales desde principios del presente mes, seguido en esta ocasión por el senador Marco Rubio con 11%, señala la CNN este domingo. Las elecciones generales en Estados Unidos tendrán lugar el 8 de noviembre de 2016 y en ellas pues está en juego, además de la jefatura de la Casa Blanca, los 435 puestos de la Cámara de Representantes, un tercio de los 100 asientos del Senado, así como cargos de gobernadores y de gobiernos locales de todo el país. Así termino, continúen ahora con otras informaciones. Buenas noches. Una vaguada sobre el estrecho de la Florida y el sudeste del Golfo de México continúa generando condiciones de inestabilidad en el área, incentivando la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en las regiones occidental y central, donde llegan a ser fuertes en algunas localidades del interior y sur. Esta situación se mantendrá en las próximas horas y mañana, por lo que tendremos un amanecer parcialmente nublado en la región occidental, con temperaturas mínimas entre 23 y 25 grados Celsius. En la tarde se nublará con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, con temperaturas máximas de 32 y 34 grados Celsius. En la región central, un amanecer parcialmente nublado con mínimas de 23 y 24 grados. En la tarde se nublará con alta probabilidad de lluvias con máximas de 33 grados Celsius. En la región oriental, un amanecer con poca nubosidad, mínimas entre 22 y 24 grados Celsius. En la tarde se nublará principalmente en localidades del interior y sur, con algunos chubascos y lluvias que serán aislados en zonas de la costa norte, y el día será cálido con temperaturas máximas entre 33 y 35 grados. Para los próximos 3 días se mantiene alta la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en la tarde, principalmente en localidades del interior y sur, relacionado a condiciones favorables en la atmósfera superior y el alto contenido de humedad. Las temperaturas con poca variación, máximas en la tarde entre 33 y 34 grados Celsius. En resumen, para mañana, chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, algunas lluvias en el oriente del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. Buenas noches, deportivas en el Estelar Dominical. Cuando resta poco menos de un año para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Cuba acumula 20 boletos, cifra que debe llegar a poco más de 170 para esa cita multideportiva en suelo brasileño. René Romero, metodólogo del Departamento de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, explicó a la prensa que los cupos se reparten hasta ahora en tiro con 7, boxeo 5, remo 3, lucha 2, pentatlón 2 y canotaje 1. Y en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol, hoy se produjeron los siguientes resultados. En sus predios, del Mártires de Barbados, Granma noqueó a Matanzas en 7 innings, 12 carreras por 0. El zurdo Leandro Martínez fue el ganador e Irandi Castro cargó con la derrota. Jordani Samón dio un cuadrangular. En el Guyen Van Troy, Guantánamo derrotó a Las Tunas 5 por 3. Dairon Riera se anotó el triunfo y Josbel Alarcón fue el derrotado. El tunero Josvani Alarcón y Félix Carbonell, por los perdedores, dieron batazos de vuelta completa. El líder Ciego de Ávila mantuvo su excelente paso al vencer Holguín 1 por 0 en el Calixto García. La única carrera de los ganadores fue por jonrón de Joel Bifis. Yadir Rabí se acreditó la victoria y Walnier Osorio fue el perdedor. Villa Clara necesitó de 6 lanzadores para vencer al equipo de Artemisa 10 por 5 en el Sandino. Los ganadores dieron 11 incogibles por 5 los derrotados. José Luis Padrón sufrió su tercer revés. De los brazos de Norberto González y el relevista Leorisbel Sánchez, Cienfuegos fue mejor que Industriales 7 a 5. Los azules batearon 12 incogibles, entre ellos un cuadrangular de Alexander Mayeta, por 7 los de la Perla del Sur. Héctor Ponce sufrió su primer revés en la serie. Los equipos de Santiago de Cuba y Pinar del Río necesitaron de 11 capítulos para decidir el juego a favor de los santiagueros 7 por 3. Daniel Gómez se anotó el triunfo e Ismael Hernández fue el perdedor. Edilce Silva conectó un jonrón.
En el Cristóbal Labra, el relevista Dani Aguilera condujo a Isla de la Juventud a una victoria de 4-3 frente a Mayabeque. Yaniel Rodríguez cargó con la derrota y el mayabequense Raudel Verde fue el autor del único jonrón del partido. Las novenas de Santi Espíritus y Camagüey sellaron por causa de la lluvia en el principio del tercer inning. Y el equipo femenino de República Dominicana logró hoy un inédito triunfo en el Mundial Sub-20 de Voleibol que concluyó en San Juan, Puerto Rico, tras la segunda final latinoamericana de la historia de estos certámenes. Las dominicanas se impusieron en 5 sets a la representación de Brasil. Por el tercer puesto del podio, Italia venció en 3 sets a Japón. El equipo de Cuba finalizó en el 12º lugar. Y hasta aquí la información deportiva. Buenas noches. Gracias, Basulto. Proseguimos esta emisión dominical con otros reportes e informes de interés. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, asistió a la Santa Misa que ofició en horas de la mañana el Papa Francisco en la Plaza de la Revolución José Martí de esta capital. Al llegar a la Plaza de la Revolución José Martí, el Papa Francisco saludó a los presentes, especialmente a niños y niñas, adultos enfermos y personas con discapacidad. Todos los allí reunidos para la ceremonia litúrgica querían estar cerca de él. Luego, el Papa Francisco se preparó para comenzar la misa y con su vestidura litúrgica subiría al altar. Comenzaba así la ceremonia en la que estaba presente el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz. Momento especial de la misa, las reflexiones del Papa en su homilía. Él explicaba cómo ser cristiano, sencillo, con amor, sirviendo para cuidar a los más frágiles y evitar las tentaciones. No nos olvidemos de la buena nueva de hoy, la importancia de un pueblo, de una nación. La importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno de los frutos de una verdadera humanidad. Porque, queridos hermanos y hermanas, quien no vive para servir, no sirve para vivir. En la ceremonia, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, le dirigió un mensaje al Papa en nombre de los cubanos. Gracias por venir a visitar esta tierra nuestra, Cuba querida. Gracias por haber sembrado con su pontificado inquietudes buenas y necesarias en nuestras conciencias tan adormecidas y acostumbradas a la mediocridad. Gracias por los nuevos aires de esperanza que surgen de su ministerio de padre y pastor y que parecen inundar nuestro mundo, cuyo frescor renovador sienten especialmente los pobres de nuestros campos y ciudades, de las periferias sociales, económicas y políticas, de todos los pueblos de la tierra, también del nuestro. Gracias, Santo Padre, por haber favorecido el proceso de renovación en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que tanto beneficiará a nuestro pueblo. Esperamos que su llamada a la paz se extienda no solo a los altos niveles políticos, sino que llegue a los pueblos de ambas naciones y muy especialmente a nuestro pueblo cubano que vive aquí y en Estados Unidos, para alcanzar en espíritu cristiano de perdón y de misericordia la anhelada reconciliación entre todos los cubanos, los que vivimos en Cuba o fuera de Cuba.
Solo el amor y el perdón entre todos nosotros será un medio válido para una verdadera y pacífica renovación de nuestra nación cubana. Le prometemos, Santo Padre, nuestra oración asidua a la Virgen de la Caridad para que lo sostenga en su difícil ministerio de sembrar amor y paz en un mundo dividido por las guerras y por el odio. Querido Papa Francisco, bendiga a nuestro pueblo que lo admira, lo acoge con cariño y lleno de gratitud y esperanza, espera su bendición. Al concluir la misa, el Papa Francisco hizo un llamado a todas las personas de buena voluntad. En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia, consciente de la importancia crucial del momento presente en el que, con esfuerzo renovado y movidos por la esperanza, sus hijos están buscando construir una sociedad en paz. Que la sangre vertida por miles de inocentes durante tantas décadas de conflicto armado, unida a aquella del Señor Jesucristo en la cruz, sostenga todos los esfuerzos que se están haciendo, incluso aquí en esta bella isla, para una definitiva reconciliación. Y así a la larga, a esa larga noche de dolor y de violencia, con la voluntad de todos los colombianos, se pueda transformar en un día sin ocaso de concordia, justicia, fraternidad y amor en el respeto de la institucionalidad y del derecho nacional e internacional, para que la paz sea duradera. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Gracias a usted, señor presidente, por todo lo que hace en este trabajo de reconciliación. Por último, el sumo pontífice saludó a personalidades presentes, entre ellos la señora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina, la señora Lorena Castillo de Varela, primera dama de la República de Panamá, así como representantes de iglesias y asociaciones fraternales presentes en Cuba. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También este domingo el Papa Francisco departió con jóvenes cubanos. El sumo pontífice fue hasta el Centro Cultural Padre Félix Varela, donde lo esperaba una multitud. A las 7 de la noche de este 20 de septiembre, el Papa Francisco visitó el Centro Cultural Padre Félix Varela. Allí fue recibido por los jóvenes cubanos, creyentes y no creyentes. Al sumo pontífice se le pidió bendecir la cruz que presidirá las diversas celebraciones en la Jornada Mundial de la Juventud el próximo 2016. En diálogo con los jóvenes, el Papa Francisco reflexionó sobre el soñar de la juventud, la necesidad de que tengan mentes abiertas, animados en el compartir ideas y trabajar juntos para lograr amistad social y, sobre todo, esperanza para crear un mundo mejor. Buscar el bien común, la enemistad social destruye. Y una familia se destruye por la enemistad. Un país se destruye por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra. Y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por la guerra, porque son incapaces de sentarse y hablar. Bueno, negociemos.
¿qué podemos hacer en común? ¿En qué cosas no vamos a ceder? Pero no matemos más gente. Cuando hay división, hay muerte. Hay muerte en el alma. Porque estamos matando la capacidad de unir. Estamos matando la amistad social. Y eso es lo que yo les pido a ustedes hoy. Sean capaces de crear la amistad social. Entre la alegría de los jóvenes concluía su recorrido. Y el lunes estará en la provincia de Holguín, un territorio que lo espera con respeto y hospitalidad, como siempre hacemos los cubanos. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y por cierto, las palabras del Papa Francisco a los jóvenes reunidos en el Centro Félix Varela de esta capital causaron una notable impresión a los asistentes. Algunos de ellos, pues, compartieron sus opiniones con nuestro noticiero. Creo que lo que más me llega es la necesidad de estar unidos, la necesidad de ayudarnos entre todos, de ayudar al que está arriba y ayudar al que está abajo y creer en que todos podemos avanzar. Nos dice que hagamos lío, eso me impacta mucho la frase del Papa, que hagamos lío, que vayamos adelante, que cambiemos. La frase que dijo hoy en la misa de que el que no vive para servir no sirve para vivir es algo que me ha llenado mucho y me permite a partir de ahora ir a tocar a aquellos que están, yo que soy maestro, tocar a esos niños que tienen más necesidades, que más lo sienten, acompañarlos y darle lo mejor de mí, en conocimiento, en sabiduría y en humildad. Yo pienso en lo personal que su presencia, su discurso, bien dirigido como lo ha hecho, tan coherente hasta hoy, va a aportarle a la gente reflexión, sobre todo a los jóvenes, capacidad de reflexionar sobre la necesidad de que un mundo mejor es posible. A veces nos callamos lo mal hecho, ya, pero las cosas mal hechas hay que decirlas. Ahora hay una frase muy bonita que dice, los problemas míos los reflejo en mi casa, para dentro de mi